2 millones de colones en instrumentos musicales recibió Eliseo Laubita en el distrito de Bahía Ballena en Osa. Tenores, cajas, redoblantes, güiros, liras, cajas de marcha, platillos, timbales y silbato de banda son parte de la entrega que realizó la oficina de turismo. Estamos aquí a mis espaldas con un equipo donado de parte de la municipalidad de este cantón y estamos muy pero muy agradecidos porque esto nos va a permitir, dado que hace muchos años hemos querido fortalecer el fervor cívico en nuestro cantón, no ha sido factible porque no teníamos el recurso. Pero nuevamente el agradecimiento a la Municipalidad de Osa por este aporte fundamental para nuestra institución. Eso nos va a permitir, pensamos, dos situaciones muy importantes. La primera de ellas es que el muchacho que le gusta la percusión, que le gusta, que ya trae esto en la sangre, va a tener una razón más para tener un arraigo, para quedarse en el colegio. Con estos instrumentos van a poder tener una mejor banda y podrán participar en los diferentes eventos que se realicen en el cantón y en lugares cercanos. El BOR, este amor a la patria, esta música, la cultura que muchos hemos perdido, que muchos tal vez no nos acordamos, dándole de antemano gracias a la municipalidad de este lugar, por brindarnos la ayuda, para poder dar una mejor educación, enseñarles que se puede disfrutar la música, se puede disfrutar el baile, se puede disfrutar la cultura de una manera muy sana. Esperemos que este 15 de septiembre, que este Festival de la Luz sea excelente, no defraudemos a todos, que más bien nos sigan pidiendo y que le podamos dar más de lo que esperan. Con una banda bien armada, esperan estar presentes en los actos patrios del mes de septiembre y en los diferentes festivales de la luz que se realizan en la zona, donde esperan ser invitados a todo este tipo de actividades. Estamos recibiendo este premio y con esperanza y la seguridad de que los muchachos del Liceo Laubita van a desempeñar su talento para salir en una buena, en buen decir, el 15 de septiembre, si Dios lo permite, este 2017. Con esto también evitar la deserción estudiantil y luego también fortalecer el arraigo cívico, el fervor a la patria, que no lo hemos tenido durante muchísimo tiempo, y es necesario que un 15 de septiembre y también cuando el cantón acá de Osa, la municipalidad misma también, cuando hagamos nuestro Festival de la Luz, ¿verdad? Acá en este cantón, entonces pueden contar con nosotros, que queremos también hacernos sentir y darnos a conocer. La Municipalidad de Osa deseó muchos éxitos a los estudiantes del Liceo Laubita, al personal docente y administrativo y a los representantes de la Junta Administrativa, luego de tan importante entrega de instrumentos musicales.